Starting to our past. We Shoot. Sure. Muy buenas tardes familia, bienvenidos al canal, bienvenidos al directo de la pesca de los viernes a las 7 y media de la tarde. Hoy estamos con toda la familia pescadores, con nuestro mes, con nuestro chete, con nuestro Homasagan, con nuestro Alex, con todos al completo, ¿vale? Así que como veis en el título, chavales del Fishing Planet, capítulo número 11, Luisiana, lago Cuanquincún, claro que sí, tutorial del gran peje lagarto, chavales, el catán, ¿vale? Como se dice más o menos en, en forma vulgar, ¿vale? Pues el peje lagarto de toda la vida, ¿vale? Peces... Bueno, ya lo veis en la imagen. Enormes, 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 chavales. Peces enormes, ¿vale? Así que hoy tiene un pinto en el directo que, vamos, que flipáis. Vamos a sacar peces de casi 50 kilos, ¿vale? Así que no perderoslo, chavales. Como... Y encima va a ser tutorial, os explicaremos todo cómo sacarlo, con qué sacarlo, todos los trucos que hay para... para pescar este pececito. Cabe destacar que vamos a decir, como siempre, que en la descripción ya veis que tenéis el Facebook, el Twitter, el Instagram y el grupo de Steam, ¿vale? Donde me hace mucha ilusión con Signáis, donde hay un montón de tutoriales hechos de... del MED, del Eurotruc. Hay ah, los mods del farming, eh, cómo está el techo, publicamos un montón de cositas en el grupo de Steam, ¿vale? Aparte de eso, ya sabéis que tenéis en la descripción el link de los loot, ¿vale? Que es un mensajito que mandáis gratuitamente, que sale en mitad de la pantalla y que hace que los peces sean más gordos y tengan menos dientes y no nos hagan mal. Así que lo dicho, chavales, ya sabéis que entráis en un sorteo, ¿vale? Con los de los loot, con 10 euros para este camino, no para el de Hunter clásico, ¿vale? Ya sabéis que cuanto más los enviéis, más posibilidades de ganar tenéis, chavales. Así que una vez dicho todo esto, ya vamos a saludar a la familia. Así que saludamos para Daniel Alonso, para Valery Flores, para Jesús Carrillo, para Jorah Masagan, para Daniel Alonso, para Franco, para John Witt, para Josemi, para Jesús Carrillo, para Fran Steam, para Christian Wadi, para Valery Flores, para Antonio López, para Sergio Merida y un Ludia de quién de Sagan. que dice buenas tardes youtubers espectadores vamos con esos Lud y la de la suerte buena pesca Frank, gracias Joma Sagan. Eh, y el bolígrafo tú siempre ando igual con los bolígrafos y con toda la hostia aquí Sagan. ahora nos escribe más gael 382. Seguimos por, con Joander. Saludos para Joander, para Antonio López. Ya lo he saludado. Para quién más? Para Ale Fernández, para Luis Fernando, para Jesús 14. Para Nico Youtube, para nuestro Sergio Mérida, para Giselle Alonso, para Fran Steen, para Josemi, para Álvaro Sáez, para William Tabe Talavera, para Vicena Álamo. ¿Quién más? ¿Quién más hay por ahí? Para RoboT, para nuestro Chete. Para nuestro eh, Juan Antonio Márquez Martínez, que es nuestro mex. Para Iván Medina, para Jero Gamer, para Antonio López, sabe, para Tony, eh, Tommy JR, para Nico YouTube. Vale, creo que estamos todos. No te deja cambiar la calidad. ¡Qué buena Pirata Luis también! Para Fernando Wonda, que me deja por ahí unos cuantos, para David Bernabé, para Iago Domínguez, también, que me dejo por ahí unos, unos cuantos. El directo se tiene que ver en calidad. Estamos a 1080, a tope y con internet. ¡Espectacular! De hecho, a mí yo lo tengo a 1080, ¿vale? El directo. Así que tenéis que cambiarla, si no vuestro internet. Lo he dicho, voy a ponerme lo de los looks, que he visto que no ha hecho el sonidito y eso es malo porque no me entero de nada. Y acordaros, chavales, hoy viene un directo que vais a flipar, ¿eh? Yo no lo digo, hoy viene un directo que vamos agarraros a agarraros la, a la pata de la mesa, nos engancha un pie el, el pejerrealgarto y os tiro al río, ¿eh? Engancharos, engancharos, chavales, que hoy viene lo gordo. Vamos a quitar más, eh, tonterías de por aquí. Ya tengo todo preparado. Los comentarios a la derecha. El juego en grande. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya estamos aquí Vamos a saludar primero a los colegas solito para Jero Gamer Cómo no, también, para Antonio López Fran, yo ya sabía por qué Yo ya sabía por qué ayer estaba en ese lago ahí, con lista ahí Hay mucha gente que ya lo sabe, así que vamos para allá a saludar Buenas, Briggs Buenas, Vainandox. Buenas, chavales, ya estoy por aquí Hola, Fran Hola Así que nada, vamos a saludar a toda nuestra, trupa, a nuestra tropa Así que vamos para allá, vamos a empezar con el orden del TS, ¿vale? Que hoy somos un montón Hoy en orden del TS, así que saludamos como no al pequeño de la familia, al zorrete Él sabe por qué se lo digo, para nuestro Ale Fernández, saluditos, buenas tardes Ale Fernández Buenas, buenas a todos Bueno, ¿qué tal, qué tal va todo, Alex? ¿Has conseguido alguna misión del de Hunter? Calla, ca calla, calla, por favor Vale, vale, no es que no sabía yo has Lo he desinstalado Lo has desinstalado, vaya por Dios Como no, también continuamos con, bueno, con nuestro Chete de la Curva, buenas tardes Chete, ¿qué tal estás? Buenas tardes, bien, 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 estoy, Frank. Bien, con ganas, con el músculo bien, bien, pretado, ¿no? Lo otro día me dijeron que hubo un pez que te sacó ahí las cosquillas, ¿no, Chete? Me han dicho. Bueno, tuve, no sé, casi dos horas. Casi dos horas, pero con un pez de 5 kilos, hay que decirlo, chavales. eh, Chete, hay que decirlo, hay que decir las cosas bien. Eran 45, Frank. Ah, bueno, 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 45, que me he... se me olvidó el 4. Vale, continuamos, como no, con nuestro mexicano loco, con el que tira bombas al río para sacar los peces, con nuestro Cautlime, buenas tardes, me. buenas madrugadas allí, buenas buenas mañanas por allí, por, por México Hola, ¿qué tal, Fran? Un saludo a toda la gente y pues bienvenidos al Fishing Planet. Ahí está, ¿cómo? Hola, sí. Ahí estáis, saludamos al más grande de todos, al que más peces come, al que abre la boca y pase una ballena y se lo traga así los, bo... los peces. <laughs> los catanes le entran de tres en tres, chavales, de tres en tres, yo sé que pesan 50 kilos, le da igual todo. Como si no, al nuestro. ¡Jomasaga! Buenas tardes, Jomasaga! Buenas tardes, ¿qué hacéis, Youtube Espectadores? Aquí preparado para comer bien, pescar bien y que os divirtáis también, muy bien, con nosotros. Ahí de está. Tardes, Frank. Ahí, ahí está. Vamos a saludar a quien más para Agus, saluditos a 10, para Josemi, para Bris, para nuestro Dani, de Dani XSX. A ver si mi internet no falla. Y dice Zarbo y dice, necesito ayuda con alguno. ¿Qué me recomienda? La chava que me gusta me canceló la salida de íbamos a hacer y. Y sí, ahí ya no entendió. Uy. Dice nuestro Ale Fernández. Uy. Eso es la Islu, gente, que si no nos salen los peces grandes. Gracias, a Ale Fernández. Mm. Tienes el 383. Ale Fernández. Te, cuando no vayas a sacar el monstruo del lagonés. Ah, ya verás tú. Esto es más grande que el monstruo del lagonés. Bueno, lo he dicho, me Saga, nos vamos directamente ya a los catanes, ¿no? Los peces grandes de los buenos de la vida, de lo mejor. Ahí, ahí, ahí están. Los que podemos sacar uno hasta de 187 kilos. Ahí está en la vida real. La vida real, aquí en el juego como máximo 50, ¿vale? 47, 48 para ahí lo máximo que hemos visto. Vale. Posicionamiento, chavales. Buena Luciano. Importante, tercero empezando por arriba, ¿vale? Donde está señalado aquí. Vale, empezaremos ahí para ir a por nuestro catán. Importante de las horas. Yo voy a decir una, unas cuantas y jomas Saga nos dirá otras cuantas, ¿vale? Cuando <laughs> el tiempo está nublado, Johannes Sagan dinos qué horario llevas. Tú que lo tienes apuntado a mano para no tener pues, que salir yo y mirarlo. Desde, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Eso con, el, eso con nublado, ¿no? Nublado. Pero nublado te refieres solo y nubes. Eh, no, nublado. Todo, solo la nubecita. No, solo, solo, solo la nubecita era de 5 a, a 10, creo, como se hagan. Porque se, que está lloviendo. Es cuando está lloviendo, cuando está solo la nubecita. Ah, vale, entonces, con lluvia. Exacto. Con lluvia es de 5 a 7. Pero es que lluvia no, 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 hay ningún, no hay ninguna nube que exponga lluvia. Cuando hay lluvia es cuando está todo nublado. Ahí está. Vale. Entonces, con nube con lluvia. Con... De 5 a 7 De 5 de a 7, chavales Ten, Podemos capturar el Catán Luego, ¿con sol, cómo se haga? Con sol tendremos que irnos a por la tarde De 7 a 9 De 7 a 9 de la tarde Vale, ¿y con sol y nubes? Con sol y nube que sería semi-nublado Tenemos dos horarios distintos De 6 a 8 De la mañana a la mañana AM Y de 6 a 9 por la tarde, PM Correcto Vale, pues sabiendo ya los climas de, de este pez Creo que ya, como hoy sabemos que estamos en nublado entero, ¿vale? Solo hay una nube nublada, nublada, nublada Está lloviendo Podemos pescar ya desde la mañanita Así que nada, vamos para allá, como Saga. ya lo tengo aquí preparado Aquí estamos Vale, aquí he visto que está lloviendo, ¿vale? El emplazamiento es muy fácil Tenemos una, eh, apareceremos aquí, ¿vale? Aparecemos donde estoy ahora mismo yo Aquí es donde aparecemos Buenas, Raúl Gómez Lo único que tenemos que hacer es movernos para la izquierda, ¿vale? Al arbolito que tenemos aquí enfrente este es el arbolito. ¿Cuál es la distancia, lo que vamos a utilizar de cebo, etcétera, etcétera, etcétera? Cogeros un, una caña buena, un hilo bueno, que soporte bastantes kilos, porque el pez tira, es de los más pesados que, que hemos sacado hasta ahora. Anzuelo, 4 partidos por 0 o 6 partidos de 0, pero bueno, nosotros sacamos con el 4 partido 0. Siner, ya 40 centímetros de profundidad, ¿vale? 40, 30, 40. Podéis variar más o menos como, como queréis, pero más o menos a 40 lo sacamos bien, ¿vale? Y para lanzar, muy fácil. Tenemos el árbol enfrente. Lanzamos un poquito a la derecha del árbol, ¿vale? Más o menos por aquí. Vale, lanzamos. ya unos 30 metros, ¿vale? Unos 30 metritos, más o menos. 30-40, ¿vale? Ahí Mes lo saca a 40, el otro lo sacamos a 30. Pero más o menos de 30-40 se pueden sacar. ¿Vale? Como hemos lanzado muy lejos, recogemos hasta 30 metros. ¿Ya tienes uno, Johma No, no, estoy recogiendo a 30 metros. Este ah, vale, vale. Visto tu caña que se doblaba mucho la punta, digo, bueno, bueno, que Johma no saca el primero. No te asustes que. Yo soy siempre, sabe tú que yo lo saco el segundo. Yo he dado clase para que tú aprendas estupendamente y lo saques mejor que yo. yo voy a sacar una... Nunca escuché el pejeragarto o catán. Sí, es el pejeragarto o catán, como queráis, Mariano, Azequiel. Ah, Se llama de las ah, dos formas. Que mete dura de pata. Pues sí, ahora acabo de empezar ya a tirar de. Lo siento. <coughs> pues. Ay, ay, ahí. Ay, ay. Más da, no pasa nada. Importante sacarlos. Bueno, alguna vez el maestro tenía que... De sí, buenas, Fran, buenas, chavales. Un saludo a todos. Gracias, Gorrión. Una máquina. Dice nuestro Gracias. amigo eh, Diego. Hola, Fran, eres lo más puto amo. Gracias, Diego. Otros sí que soy grandes. ¿Tienes el 384? Gracias y saludos. Al Periqui... A Gorrión. Ahí está, Gorrión. A Dice vainando. Fran, ¿qué te siente tener 7K, 7.000? Pues ahora mismo me siento mojado porque está lloviendo. Siento bastante mojado. Buenas, Rufo. Y bueno, ya lo tengo para ir tocando también a mí. Uy, ya lo veo, lo veo, lo siento. Uno de trofeo, tú, 41 kilos, Jomasaga. Ya el primero que nos ha restregado por toda la cara. Ya. Qué cabrón. Ahora la saco cualquier pez yo y esto queda ridículo. Ahora queda ridículo, Jomasaga, cuando saque yo un pez. Ahora quedará ridículo. De verdad, de verdad. Es que es que increíble este Jomasaga. Ya nos ha reventado el directo, chavales. Ha sacado uno el más grande ya. Anda que ha uno de 7, uno de 17. No. Pago en el primero. ¿Se puede ver bien o no para que nuestros vídeos...? Espectadores vean no, que... No, 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 Se ve, se ve, se ve. Uy, uy, tú. Pica. ¡Eh! ¡Que me pica! ¡Jomasaga! No intentes la, la técnica de engañarme, eh, cabrón, que no, casi no, me ha hecho que escape. Bien, no te la hago. Ah, pero este pequeñete no tira mucho. Bueno, Josemi, vas a subir más. Tiro al plato, por supuesto, Josemi. Por supuesto, voy a saber Como lo he sacado yo, con tu permiso, si me lo dejas, pues se lo voy a dedicar a todos nuestros YouTube espectadores. Por supuesto, yo tengo. Ah, mira, a ver, a ver este... A ver, este, este no tiene pinta de ser muy grande, pero tira, tira, eh. Ojo, 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 que, ojo. A los que están, a los que no estén y a los que puedan entrar. Ojo, ojo, para un tirar, un tirar, un tira, ¿eh? este puede ser aún bueno, como salga, Por lo menos de 20 ¿sabes? kilitos, 20 kilitos mínimo. Hola, soy nuevo. Sí. Buenas, Jorge Rodríguez. Bienvenido a la manada del canal. Pues cerca se puede acercar, ¿eh? porque el 3D que estoy viendo es grandecito. ¿eh? Sí, sí, parece grande, eh. Bueno, dice Martín Sanda, dice Fran, el directo de Hunters, ¿para cuándo? El directo de Hunters lo hicimos anoche, ¿vale? No podía hacerlo esta tarde porque no estaba, así que lo haremos para el domingo, ¿vale? Continuaremos terminando las misiones. Que, Alex, que al Alex, por supuesto, le están gustando mucho. ¿Cierto, Alex? Me equivoco, me equivoco en algo. Los pues tiene. El Alex es muy y ya. Sí. Tiene ahí al lado ya. Sí, aquí lo tenemos, Hola, chavales, el primero. Otro de trofeo, envidioso. Ay, esto <laughs> como ojo, machagan, dicho entre una, una envidia. Ahí lo tenemos. 1,33 kilos. Vamos, chavales, mirar qué piazo pez, qué dientes, eh. Para no quedar malamente. Ahí está, hombre, no. Los dos primero. Míralo, míralo, oh, qué vea. chulo. Hay que decir que habéis visto la miniatura, una imagen súper chula de que he ido a Luisiana. Vale, está en Luisiana esta tarde, pero practicando y me he traído un pececito. Pero mirar qué chulo, ¿eh? Que peje lagarto. Voy señor enseño en 3D. Trofeo. Bueno, el chete también. Bueno, bueno, bueno. Empezamos bien a tarde los farmerini, ¿eh? cuánto es tuyo, chete? Es un bagre, bagre negro de kilo 400. Uh, Bien, 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 bien. Está bien, está bien. El que pesce, decir, está bien. Que donde está pescando chete son más pequeñitos porque no son depredadores tanto como los nuestros. Por eso un kilo y medio, pues llega a ser trofeo en ese lago. Claro, pues eso voy a enseñarle, mira, Catán. Este es uno de los el Qatar, miradlo aquí, chavales. 3D. Este es el 3D del Catán, mirad qué chulo, eh. Hostia. Y ya de camino también podíamos hablar de la actualización que ha sido hoy mismo. La 08. Cuando termine usted de enseñar esto. Que sí, ya termina, ya puedes explicarla. Creo no me entera mucho que no tengo tiempo para mirarla. Pues han metido, bueno, texturización, mejores gráficos para los 3D de los PC, que han cambiado un poco la cara. Y aparte han hecho de que ahora con dos teclas, eh, digamos, antes de lanzar la caña, que sería la una en la Q y otra en la Z, en la Q puedas cambiar de caña antes de lanzarla y la Z cambia la caña antes de lanzarla. Uh -huh. Que antes había que salirse al inventario, cambiar la caña y sacar la ¿eh? Ahora en el mismo momento lo puedes hacer. Claro, espera que dice de nuestro de Dani. Dice, Fran, has visto las HTC2 con 4K 120 sin cables. Yo estoy preparando la cartera para comprarlas con un ordenador nuevo. ¿Qué va, Dani? La verdad que yo de momento para esas cosas no voy a vertir pasta. De momento. Cuando se bajen un poco los precios, sí. Dani Dani X, este, X. Con la izquierda, chaval, qué máquina. Vamos, ya tenemos otros, chavales. Buenas, Pancho. Vamos ¡Oh, a la pesca, acabamos de empezar. Buenas, Héctor. Marcos. Y también, bueno, más cosillas que se irán siguiendo actualizando, que esperamos tira, la pesca ¿eh? nocturna. Sí, según han, han dicho ya han cambiado, ya la, algo tiene que haber de pesca nocturna ya, Jomasa, eh, porque yo he visto que han dicho que han cambiado, que los peces ya saltan en, por la noche. Sí. Pues a ver, <coughs> eso también otra vez mejora, a ver, eh, claro. que los depredadores van a tener mmm, más, para pa que nosotros peleemos más con ellos, digamos más... Ahí tenemos el siguiente, vamos... Una tres. lucha más constante con ellos, a ver, como pues, cequiletes. El... Y luego aparte pues hay un torneo nuevo que hay que clasificarse part... o sea, hay que inscribirse hasta el 16, creo que recordar que he visto, en tres lagos distintos. En el lago creo que es donde estamos en Luciana, que es el Quachin, en el White Mouse, que creo que está, no sé, si en Alaska, que es el lago. Concelado, do no en Alberta. Y en Croix que creo que es en Michigan. Otras clasificaciones para saber cuáles de los mejores pescadores que hay. Buenas, Elena. Buenas, Juan. Eh, Johnny Lu dice hola, buenas, Fran. Pensé que subirías Farming, no. De farming de lunes a jueves, los viernes y sin planes siempre. Buenas, Carlitos. Buenas, Carlitos. No, pero no es nuestro, un Carlitos que se llama Carlitos, así. Ya, pero bueno. ¿Verdad? Que como tú sabes, yo los comentarios no estoy pendiente de ellos. Vaya, este tenía más hambre que yo, se me ha comido sí, el cebo. Sí, lo he visto yo ahí hacer cosas raras, a ver si llena para mí. ¿Has visto la cola? Sí, 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 esta vez sí lo vi. Pues tírale tú a él, a ver si lo pescas tú, porque este no se nos puede escapar. Tengo, tengo es la... el hilo a 28% y la gente ya estaba diciendo el Dani por ahí. Cuidado que se te van a romper el hilo, que va, que vais a que aprovechar. ¿Se ha comido el, el cebo? Pues si le tiran la más, la más pica, ¿eh, loco. Ha sido el mismo, ¿eh? Que este tiene hambre más que yo. Y buenas, Alex. No a... Madre de Dios. Acordaros, voy a mostrar otra vez la configuración de la caña: 40 centímetros, siner, Anzuelo 4-raya-0. Y para adelante. Buenas, Luis de Pro. Vale, ya sabéis, de 5 de la mañana más o menos, 9-10, ¿vale? Por ahí más o menos se podrán pescar. Y bueno, ya mismo tendremos la visita de nuestro amigo Mess. Es que hoy ha cogido el vuelo y se la ha retrasado un poquillo, a ver, va a venir a este lago. Y, y voy ah, con vuelo retrasado. Ha habido turbulencia y se ha retrasado un poquito el vuelo. Dice, Alex, te hago una pregunta. ¿Quién se quedó con Joma? El que se quedó con Joma fui yo. No lo ves que lo tengo aquí al lado, míralo. Lo até con una cadena y me lo traje. Para Luciana. De, eh, jugando al farming hay alguien que es... que es de Canarias, es por el acento de la otra nota, sí. Carlitos, el otro Carlitos, es el sirenes de Canarias, por supuesto Ya que no se le nota, está tomado por de, culo de, ¿De Tenerife? Sí Dice, voy a tomar por culo Esa es la uh -huh. frase típica de allí no va. muchas gracias por suscribirte, bienvenido al canal, de la manada, lo vete Y a la familia Pescarini ¿Y a ver cuando jugamos, Fran? Pues a ver, a ver, ya os digo, ahora mismo en el directo no... Lo suyo sería que no entrara nadie, ¿vale? Para que pudiéramos mostrar bien todos los puestos y no lo molestáramos ya sabéis que por las noches siempre suelo pescar Cuando me veis por ahí conectado, ya sabéis que agregarme Y podéis meteros a echar unos, unos pescaditos Eh, bajo más hagan otro Machos, que no puedo estar entretenido, eh Dice nuestro amigo Luciano dice Vamos Frank, que sacas uno de 44 kilos Esperemos, eh, tenemos que decir jo Masaga, Explícale tú lo del récord de los tormentas a punto y a luz, porfa Eh, eh bueno, Luciano Me, me he alegrado por el Por el que he sacado, pero yo tengo uno de 43 kilos, 522 de trofeo Fran tiene uno de 42 kilos, 788, también de este pescado. Que ya ha sido sacado por nosotros de trofeo. A ver... O sea, que llegamos hasta los 40, ¿eh? A los 40 para arriba. Lo que pasa es que aquí en el juego hay una tabla de posiciones donde entran los 100 primeros. A ver... Lo que pasa es que todavía no han puesto porque eso se hasta 10 a cada semana. Y estamos esperando a entrar a los tres de golpe porque el señor Me también tiene uno de 40 kilos de trofeo. O sea, ya que hemos sacado peje de estos de más de 40 kilos, chavales. Más de de más de 40 kilos, eh. Bueno, Jaime Callejón dice: ¿Es carp eh, fishing? De momento estamos yendo por no, el, es el. fishing el... Claro, y estamos yendo por el Catán, sí. No, pues se refiere a la modalidad de pesca, supongo. ¿Eh? Pero nosotros estamos de momento yendo a por el. por el Catán. A por el catán ¿vale? Luego iremos a por los bagres también. Os mostraremos catanes y bagres, ¿vale? Porque tienen el horario muy complicado. ¿Lo sacas en la hora que es o no vas a sacar los, los bagres? Ni, ni el Catán, ¿vale? Solo pican a tal hora, la que hemos explicado cuando hemos empezado el directo. Lo Solo que a esa hora. Que este también se puede sacar con el, el otro sistema de spinning. Con un crankbait de tres y medio, de el color arco iris aunque es azul y blanco. A ver, también se puede sacar donde nosotros mismos lo estamos sacando, lanzando más leves y trayéndonos para acá. Bueno. Mainando, no puedo decir mi caña ni nada porque mis cañas son del nivel mío. Vale, y cada uno tiene su nivel. Tenéis que comprar una caña la más fuerte que podéis comprar. De hecho, podéis poner, parar la imagen cuando yo lo he puesto al principio que veis mi caña y el carrete que llevo. Vale, pero cada uno de. Eh, Coma Sagan lleva otras distintas a las mías. No tenemos por qué pescar con las que tengo yo por, o con las que tiene Coma eh, Hagan Cada uno tiene que pescar con las que, que pueda comprar y las que tenga, ¿vale? O sea, este pelo podéis sacar de mil maneras. Costará más o menos. El Catán es el peje lagarto, por supuesto, Pancho. Se le dice Catán en algunos lados en otros lugares otro lugar peje lagarto. En otros lugares. Bueno, sobre todo por Sudamérica es por lo demás le dicen peje lagarto. Porque yo viendo documentales por ahí, todo el mundo lo llamaba peje lagarto. Con el día que estuve viendo el documental de monstruo del Río. Todo el mundo le decía Pejalagarto y aquí se le dice catán. Vale, pero es el mismo. Antiguamente, cuando apareció el juego en el 2015, este es el famoso al Aligator Gar. exacto, este es el Alligator Gar también. Saludos, José Francisco Oliva, para Jaime Gallejo. Dice un saludo para todos los jugadores de la partida, gracias. gracias Saludados gracias. quedan. saludo. Un saludo. Un saludo. De Fran te quedan dos cebos, dice Ale Fernández. No te preocupes, Ale, ahora compraremos más. Me diste millonario. A buen día. Y viene bien, no, para que sepan... No lo como, para que sepan cómo, ¿Cómo se, se compra. compra también, exacto. Todo, las cositas que hay que ir haciendo para que cualquier entre nuevo que sepa más o menos manejar también la configuración, los controles. Y nos claro. haga mucho lío. Claro, si sí, eso lo dice en el primer episodio tenéis todos los controles. Y dice nuestro amigo Jesús 14 que, que ha venido nuevo y dice... Para la gente nueva, ¿a qué tienes acceso con el juego en Free to Play todo? O sea, Jesús, este juego no hay que pagar nada, todo, todo acceso a todo. Yo no soy Premium, no soy nada y estamos pescando a tope, o sea, ya está. O sea, Homasagan es Premium, saca un poquito más de pasta y un poquito más de experiencia, pero tiene todas las reservas abiertas como yo, tiene ahí más cañas que yo, o sea, es todo lo mismo, todo el juego no tiene nada que ver. El Premium indica que conseguirás un poco más de experiencia y de dinero, pero nada más, o sea, no hay aquí favoritismo ni nada, aquí lanza y pesca. como No sé qué pasa, que no pican ahora, macho, ¿qué me ha pasado? Yo ya que me he pasado, yo estoy en las 7 y 10. Dice nuestro amigo Jacinto Rodríguez: Saludos, vamos a darle a la caña a la pesca. Gracias, Jacinto Rodríguez. Otra vez se me ha comido el pescado. ¿Has visto cómo ha saltado cuando me, se me la ha comido? No, porque estaba apuntando luz, el 387. Pero los suscriptores seguro que lo habrán podido ver. Buenas, Tetuani. Como la que está cayendo, tú. A mí, de momento, no, yo que lo tengo nublado, nada más. Claro, a mí es que me está cayendo. ¿Cuándo terminar la competición del de Hunter? Para el, 27, el 17, creo que era. Pancho, no hemos empezado aún, lo que estamos haciendo es la fase, la fase de clasificación. Vale, estamos como el que dice haciendo las cinco misiones para tener acceso a esa competición. Hasta que no completemos las misiones no podremos ir a, a la competi Me voy a lanzar, macho. No sé qué le pasa ahora a este pez, maldito. ya pues loca, a mí se me ha escapado. Eh, voy a comprar un poquito ya más de, de esto, esto para es, que. Creo que es lo. Tienda. Señuelos. Explícale, explícale lo de la tienda mientras lo hace, meo. Sí, mira, estoy aquí comprando, veis. chavales, dais a la tienda. Aquí tenéis lo que podéis comprar dentro de esta reserva, que son estas cositas. Luego fuera tenéis un montón más. Compramos más. Skinner. Vamos a poner, macho, a ver si ahora quiere salir. Llevamos ya un par de lances que no que nos sale el, el no sale. peje lagarto. Yo que Dice, ese lago está, lago está muerto, creo yo, que va a Iga Romero. Dice que está muerto este lago. Esto es la, el lago, el lago más cañero que hay. Estos es que <laughs> son los primeros pescados que hemos pescado, ¿no? Ha llegado tarde. Te la hago en la máquina. Es el de los peces más grandes, o sea, es el que más me divierte hasta ahora. Como, como por peces, no por dinero y demás, pero... Pero por peces y demás es el que me, el que más mola. El que más peces más grandes tiene, tiene los bagres. O sea, es brutal este, este mapa. Pero les cuesta, les cuesta salir. Hay que decir que los catanes son difíciles. Que no es lanzar y sacar. Dice, esa miniatura sí que es muy top, tío. Me estoy de, descojonando. Qué cabrón. ¿eh? No, pues vengo a de Luciana, eh. Cuidado, eh. Me he mojado hasta, hasta los cazoncillos, me he mojado. Bueno, Simo tener en cuenta que también estamos buscando recién instalar la actualización y acá hasta que nos acostumbremos. El pescadito, ahora eso sí han puesto que el flotador se mueve para uno y para otro el solo, ¿eh? Y antes no lo hacía. Yo sí, te iba a decir, yo digo, estoy viendo cosas, estoy mirando todo atentamente. El, el flotador lo veo, el mío, el tuyo, que se mueven y... Mm. Que también es verdad, la, que se vea el pescado cuando se, se comía el cebo, no se veía, y ahora en cambio se sí, ve sale del agua. Para Barneo1975, muchas gracias por suscribirte, me dio el canal ya la manada. No, pero les cuesta, yo creo que han tenido que cambiar el horario o algo, eh, yo creo, eh, no me fastidia sí. Porque yo me he equivocado, yo estoy nublado nada más, sin lluvia, y hasta las 9 supuestamente me tocaría... Bueno, Roberto... Que estos pescados siempre muy seguidos no fueron pueden... no, Muy seguidos no, pero llevo ya casi como media horita que no... Ni un toque, ¿eh? Eso sí que no es normal. Tú sabes que cuando no hemos sacado esto, hemos sacado los otros. Sí, sí. Sí, Luis, de pro van a meter vehículos aquí, van a meter la, las barquitas. ¿Vale? No sabemos sí. cuándo, si sea para final de año, pero van a meter barquitas Eso sí está claro. Y pesca de plomo... Y pesca nocturna también. Y pesca nocturna. Las barquitas por no. van ahí con zonas. Que lo mismo, lo mismo sale un mapita para ver por dónde puede andar el pescado. Pero es con tiempo. Lo tengo. Mira, no me lo puedo creer. Otra vez. eh Picar y, y tirar y supone que se me ha comido el cebo. No me lo puedo creer, tío. ¿Qué está pasando? Si ayer no se me comía el cebo ninguno. Pues mucha hambre tienen. Eh, sí, mientras como está la lluvia, están con hambre, eh. Uy. Joder, tú, chaval, si le tira nada más picar Pero Hay veces que no comprendo este juego No, a, a ver si lo tiene que aguantar un pelín más No, no, que ah. se me la ha comido, ponía, ¿no? Que se ha ah. picado Dice Joander, saludos a Fran y a todos? suerte con la pesca Dale like, gracias, Joander Ay, gracias 388, ¿cómo se ha Ahora ido tú sí. Ahora sí lo he yo el mío, vamos a ver Madre me chaval, le tira nada más picar, te lo juro, eh Qué rabia de este Mariano, los peces tienen miedo. A... De Jomasaga, me lo creo, me lo creo. Hemos dicho que iba a venir como una ballena a, a tragarse los peces. Y han dicho los catanes pues a todas, por saco, me voy de aquí. 19 kilos, bien, Jomasaga, bastante bueno. No. Para Nachi Alguide, muchas gracias por suscribirte. Bienvenido al canal de manada, lo vete. Ya la familia Pescarini y Farmerini. Pero sí, ¿cómo se mueve el corcho? Eso no lo hacía antes, ¿eh? Y han disminuido el tamaño y tal. Sí. Uf, que ahí se me vuelve a escapar Ahí lo tenemos, chavales Ya lo tenemos el pez lagarto. Mira cómo tira de un lado a otro Ahí ahí viene Ahí lo tenemos Y mirad el carrete, está a tope, ¿eh? Está a tope el carrete de frenado No podemos ponerle nada más que un tope más Un tope más y, y quiebra, ¿vale? Y quiebra, sí quiebras, ¿eh? Voy ya... Con estos peces ya voy al límite Con mi caña y mi carrete Bueno, sobre todo con el carrete Mira cómo tira, 21 metros Mira cómo tira, ¿eh? Ojo, ojo, chavales. Te ha faltado uno a ver... Farmerini, Pescarini y Junterini. El alto Junterini también, somos de todo. ¿Se puede hacer partidas multi sin ser premium? Por supuesto, Edgar. Yo no soy premium ni la partida la estoy hosteando yo con el que hice. La quiero pasarla yo. Aquí no hay nada... Vosotros tened en cuenta que esto es... Un... Un juego sin pagar nada. Que es free to play. Free to play, pero con el free to play bien grande. En gordo, en mayúscula. Free to play. Este es este juego. Eso sí, te cuesta todo... Más trabajo que los demás, por supuesto. Pero todos. Se... A mí me ha costado la cesta, 60.000 euros. O sea, tú imagínate conseguir 60.000 de pasta para la cestita. Se, se pero se, con se consigue. Testito, eh, Frank. No, 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 Este tira, eh. Este tira, El eh. Es grandecito, ¿eh? Ahí a la izquierda lo estoy viendo. Sí, mira, no, no, este, este no quiere venir para acá, eh. Nos tenemos a 14 metros, 15, pero es que es que mira, mira, cómo se mueve, es verdad que la han modificado. Mira cómo salta por encima del agua. Esto no lo hacía antes, este. los peces, eh. Es que tú lo cebas antes de sacarlo, porque claro tienen cinco pescados metidos antes de que tú lo saques. Madre chaval, mira, 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 que se me va, pasa? que se me bajo, más que se me va, que se me va, loco, loco. doctora ¡Tú, tú capo, ¿de va? Madre mía, 23 metros, tú se me bajo, más haga, eh. Pues 26, lado, 26. Que, se va para el lado que me se pone, ¿sí? a ver cómo lo. Puedo? No me joda. Mira ¡Oh, míralo cómo salta, mira cómo salta allí. Ahora mismo no puedo, que me acaba de picar otro. Espérate, oh. que, Ahora sí lo veo. Tira tirones, mira cómo salta allí, madre 44 sí, sí, metros Ay, vamos Qué guapo Mira, mira, mira cómo salta, esto no lo hacía antes, eh Vamos no, no, están saltando ahora en la actualización nueva Uy, uy, Vamos, este. hijo puto Venga, aquí tengo otro 11 kilos 39, 40, se me va, se me va, se como se hagan ¡Ah! Aguántalo, aguantalo. No puedo, no puedo, se me va, eh Este tiene que ser grande, chavales 39, ¿Dónde lo tengo el cabrón? No sé si correr la, la, todo, todo el río para allá. A ver si lo me acerco a él, ¿sabes? Anda un poquillo, sí, para. Ah. Mira, mira, mira cómo tira tú. También, esto es una buena técnica. Cuando hay sitio para tú andar, sin estorbar a los demás pescadores por pues, estar con cuidado, anda un poquillo para pa quitarle metro a. Es que a me sigue calle. ganando, tío, me sigue ganando, cabrón. Estoy intentando andar, pero es que me sigue ganando más metros que le quito. Bueno, 39, aún, aún, algo estoy bajando. Hombre, puede intentar bajar un poco más la caña, que también con. Como estos tiran, no se te va a quedar floa. No, aguanto. no vas a perder la línea. 23 metros, parece que va viniendo. Y ¡Mira cómo se mueve y cómo se. Cómo, ¡Cómo se enrabiota, eh! Yo para mí que le hemos a el en la gula que le hemos hecho mal, en el ligadillo, sí. chavales. Yo para mí que se le hincao. Es Lester en el ligadillo. Ven aquí. Buitre carroñero. Porque si se lo, se lo engancha en un ojo, no vería bien y se vendría para acá. A ver, Ahí está. A ver, está el donde huí. Álvaro Saiz dice: Buena familia del Catán. Ese tiene tanta hambre que se llama Sagan Y se ha comido hasta la barba de Fran. Y que lo diga, me ha Mañana tengo que ir a, a la comunión. Acordaros que mañana no habrá directo, ¿vale? El sábado, ni esta noche tampoco. Pero habrá vídeo mañana, ¿eh? A Vamos. ver. Uf, 17 metros, Jomasaga. No quiero salir, ¿eh? Te lo digo. No, sí. uh -huh. me Voy a tener que salir yo de tu lado para que no me vea, ¿no? Mira, 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 ¡guau! ¡Qué saltaco de espaldas ha caído, chaval, de espaldas! Chaval, del salto, del salto que ha pegado ¡Vamos! Para que luego digan que estos peces no tiran, ¿eh? Pues soy nivel 35, creo, o sea, sé que las cañas mías no son ahora, ni malas ni buenas Ahora te lo diremos, cuando aparezca el nombre del... ¡Madre! Mira cómo quedado qué barrigaco tú si consigues sacar el P, ya aparecerá el nivel que tiene al lado de tu nombre. Si es que van 10, 10 metros, como hagan. Si es que está aquí ya, si es que está aquí ya. 11, ¿cómo tira? Un, si se me hace el punto. Vamos, 8 metros. Vamos, chavales, un poco más de esfuerzo. Vamos. Oh, puta, no quiere venir. Ahora se me va para allá donde estás no. tú. como se los pies, sácalos, sácalos. si, se hagan. Se lo traga. Buah, pues te, te lo juro, En tus pies los tienes, más que te traga. ¿Dónde está? Espérate, espérate, ah. que verás. 8 metros, pero ¿cómo pudiese que luche tanto este maldito pez, tío? Que no consigo sacar con lo de 8 metros, no lo bajo más. O 10, se me va, se me va otra vez. Otra vez. Se me va, tío, 12 metros. Me cago en todo, no me lo puedo creer. 9, 9, viene, viene, viene. Cánzalo, cánzalo antes que de sí se canse a ti. Sí que lo estoy cansando, Pensé es que no puedo llamar, ya, ya no sé para dónde tirarle tú. Tío, Vamos. chaval, saco una ballena de aquí, eh. Apúntale al ojo ojos. Pues vamos. 14, se me va, se me va. Se me va otra vez. Acércatelo a mí, que yo saque la caña y cuando esté cerca le doy yo con la caña. Eh, por lo menos en la cabeza y la toca. <laughs> pues, mira, toca, por menos que me lo ha dicho Álvaro. Si no se me olvida el luz. Ahora la apuntaré, porque si tengo que apuntarlo con la izquierda, no sé ni lo que voy a poner. 15 metros, se me está yendo otra vez. No me lo puedo creer. Estaba 8 metros, tío. Se me va 18 metros otra vez. ¡No! Ah, se va 26, 30 metros otra vez. Pues aguántalo un ratito. Pero Increíble. De, a lo mejor te un poquito y aguantale con la caña. A ver si así... Para, para que, que no, se canse un poquillo, sí, no a ver si se cansa. Que, no, te lo digo para que no fuerce el hilo. No, no, si sigue sacando to, hilo y todo. Mira, 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 no estoy recogiendo y mira cómo saca hilo, chaval. 32, 33. Aunque no le tire, sigue sacando bastante. 39, vamos a intentar. Vamos, va, otro tirón. Vamos, chavales, ya hemos descansado los brazos un poco. Vamos a por él, vamos, va. va a por él, tiene que venirse para acá, hombre. Ten en cuenta de que... 4 kilos. 4 Se va, se va, 43. ¿Pues qué ¿Te ha dicho algo de 4 kilos? Sí. Igual, después debe ser de 4 kilos. Ah, un buen pescadito de 4 kilos, eh. Vamos. 24 metros, no me lo puedo creer. Ya sabéis por qué tengo el sedal en rojo, ¿vale? chale, Ya lo sabéis, por los peces. Buena, pistón. Dios. En la vida de estos peces son... Aparte de peligrosos, porque tienen la boca como cocodrilo. 46 metros, se va, se va, se va. Buenas tardes, gente. Suelto con la pesca. Gracias, Bit. De mucho tirar. No, no, mira, mira. No, no, 55 metros. ¿Y qué vas a tú a mí de tirar, jamás? Ya ves, te llevas ahí tú... A mí me ha cogido otro ya, vamos a ver. Lo que saco de aquí. Dios. También tenemos que decir que a veces nos hemos llevado una sorpresita, a ver, que nos han salido unos pescaditos muy graciosos, que no sé si saldrán. Que es el baz blanco, que es más chiquitito. Otro luz de quién? De este, tu, Ani, que dice: Buena, Fran, acabas de mejorar tu Photoshop. <laughs> dice: Dile a la que prefiera. A mí o a él. A mí, Homasagra no me eligió a mí. 74 metros, hostia, chaval, está tirando que flipa eh, Jomasagan este, eh. A ver, yo voy a hacer, digamos, ecuánime mi decisión. A ver, sí, sí, cariño, cariño, no te preocupes. Te quiero a ti, a ti, cariño. Eh, lo siento, pero mi mujer me está amenazando, a ver, que me dé a cinco meses y no la, la elijo a ella. Lo siento por ustedes dos, me quedo con mi mujer. Agua, que me tira para el río tú, el pez y todo, haga? Oh, pues, como te tiras, yo te vas a tener que salvar tú solo, que yo no sé nada. Dice, Fran, las barcas van a costar muy caro, ni idea, Luis de Pro. O sea, de momento no tenemos nada de información de las barcas. han dicho que las van a poner, de hecho en la tienda salen como que se van a poder comprar, pero no, no hay barca, no sabemos precio, no sabemos nada. Seguramente sean como moneditas con DLCs, es que no sabemos nada. Fran, ¿de qué re re religión eres? ¿Religión te refieres yo, católico? Vamos, de toda la vida. Católico aquí en, en España, creo que, bueno, parte de Europa, creo que aquí todo el mundo es católico. Lo que me enseñaron mis padres, vamos, la verdad, que a mí me da igual ser una religión otra, viendo lo que hacen cada religión, que hace lo mismo. No ayudan a nadie. Así que soy de, eso, católico, pero que no. Ni voy a misa ni nada, la verdad, porque a mí este cachondeo que llevan últimamente no, no lo comparto. Por lo menos en España, no digo en otros países como Irán, pero en España. La religión, no por mi parte, sino por la parte de todos los niños de hace ya mucho, la religión se ha echado a perder. Ya nadie va a la iglesia, nada más que los abuelos y esto es así, o sea, esto es así, hay que, que decirlo, esto está pasando. Y la culpa no es de nuestra, la culpa la tiene la iglesia, porque en su tiempo no hizo nada que tenía que haber, no lo que tenía que haber hecho. En vez de violaciones de niños, y eso que están haciendo, en vez de esas violaciones, haber ayudado un poquito más. Y seguramente la iglesia estaría mejor mirada, pero ahora mismo la iglesia, por lo menos en España... En España está hecha un Cristo. Lo que pasa es que estás hablando de la violación de la iglesia. No son la iglesia, es la persona en concreto la que. Ya, bueno, los curas, pero es que no son, no es uno ni dos, son sí, muchos. Ya, son muchos, pero es la que da siempre. Ya, pero que la gente esté muriendo de hambre y el Papa sea millonario, tenga allí lujos, oros para pa dar y regalar y que no les den de comer. O sea, a mí no me joda. Y que venga a mí a decir que yo marque y les dé de comer yo, ¿por qué? Y tienes tú, La iglesia es la que tiene que hacer eso, que Jesús no quería que nadie se muriera de hambre. De hecho, cuando alguien se moría de hambre, Jesús multiplicaba los peces y los panes. Porque la iglesia no, los do, no da el dinero, no da, pe, no da comida para los, para los pobres. Claro, eso no. Es mejor que el dinero. Que es la, es la más rica que hay en el mundo, la iglesia, chavales. Por eso digo yo que a mí, desde que era un crío, me han inculcado. Que soy católico. Tomé la comunión, me bauticé. Creo, creo en Jesús, no en Dios. Creo en Jesús. Yo creo. Pienso que hay algo más después de la muerte. Creo en Jesús. De hecho, mi abuelo espero que esté con él. Pero nada más, a partir de ahí nada más. Bueno, y vámonos con los tocatan que está a 28 metros, 27. La no la ha podido sacar. Nada, no lo he sacado aún. 24 metros. Vamos, tírale. Vamos, Frank Wayne. Como Jeremy Wayne, pues Frank Wayne. La gente estará flipando y hiriendo, pero ¿qué cojones se te la Buena charla mientras tira del hilo ni que lo diga, eh. Ay, madre, me está poniendo de los nervios el pez de los huevos, tío. Con lo fácil que ha sacado el t de 41 y ahora no eres capaz de caerse. Vamos. Ay, ay, ¿y el MES. El MES está cogiendo el avión, lo escuchamos. El MES está cogiendo el avión ya, eh. Está cogiendo el avión y viene para acá. ¡Mierda, el pez, tú cómo tiras! Es que no me lo puedo creer. O venga, liérate Dice multiplicar los, pe los peces Lo que hace falta en el fin sin planes Como hizo Corrión Fran, <laughs> Fran no asustes ¿Cómo multiplicar los peces? Qué bueno que pusiste los peces sí. Madre mía, tío 8, 7 metros Vamos, ya está venga, aquí liérate, que que Venga Mira, sudado día, ¿no? Sudado ¿no? entero Mira Ahí lo tiene, a ver, otro de trofeo. Ahí tenéis el nivel de Frank, el 36. Casi, casi como lo puse que saca, a ver, nivel 36, 33 kilos. Menos mal, porque si no, a ver quién va a recoger a la mea del aeropuerto. Y ojo, más hagan, yo no puedo llevar ya el volante, vengo fatigado, tío. Me gustó pues por mes. Lo tendré que llevar yo, porque. Sí, sí, yo no, yo no tengo fuerza de los brazos, tío, acabo reventado, me cago en la más. Hostia, puto, un poco me se me quita hasta la habla. Dios, chaval. Un poco más y tenemos que comprar <coughs> <el> directo. <¿sabes? risa> tenemos que rescatarte. ¡Uf! Dios de mi vida. Dice OMG más likes que espectadores, hombre. Como debe ser, Lucas de Pro. Y en el canal siempre tenemos. Vamos, apoyamos como nadie. Van armando el árbol y sigue pescando. Y los, los Lu todavía tienen que superarse más, a ver. Que ya mismo ya mismo quedará poco para sortear. Es verdad, verdad, verdad. Mira, mira. De hecho me lo están recordando, Capo. El Álvaro, mira. Deja de llover. Que apunte los loot tiene razón Alvarito Álvaro Saez Perdón. Álvaro Saez El 389 Y el otro ha sido de Tetuani Anda, Tetu... Tetuani el 390 Y yo Ander el 391 Ahí, ahí, que está mi tocadito de apellido Ah, por ellos, ha dejado de llover chavales Pero aún así es buena, liberar los pequeños <laughs> pequeño. No, lo tengo que liberar porque no me cabe en la NASA De mi nivel Vale, no me cabe en la NASA, imagina lo grande que es el pez. Dios de mi vida, chaval. Y también estamos aquí un ratito por eso, para hacer tiempo para ir a por los otros. Que los otros también, como tengamos... Y ahora a Samovilce voy a perderse. Ahora, ahora, ahora hay media, media, por ahí no, en diez minutitos nos vamos a pescar los otros. Que lo vean también, que cada uno va, en este caso, vamos a hacer como si fuera un matrimonio nos vamos a separar uno estaban juntos pero uno va a pescar de un estilo y otro de otro sí y luego cambiaremos mostraremos lo los dos yo ayer pero también los, los saqué uno que vean que tanto uno como otro se pescan dos, exacto se pescan dice Jesús Carrillo dice en vez de multiplicar los peces y los panes han multiplicado los chorizos en España y los curas otros <laughs> ni que lo diga eso es lo que ha pasado aquí dice Jacinto Rodríguez cuándo es el sorteo de luz no tengo ni idea yo creo que de la semana que viene podrá ser Buenas, Jesús Carrillo, dice una buena, Frank, gracias Pero es que tiene tiene que esperar a Que trae, digan ya, puede Hacer el claro, sorteo, sí. ¿no? Que no depende de ti, digamos No, no depende de mí, depende de las publicidades De la pasta que se haya ganado, depende de todo va... Si este mes ha habido publicidades buenas Pues eh, el sorteo va más rápido Si no hay publicidades buenas, porque lo que sea Pues van más despacio Sé que hoy ha entrado la campaña de Razer Que es Razer de auriculares Teléfonos y tal, han dicho que mejora la cosa un poco Digo, eso depende de ello, la empresa es la que tiene que avisarnos, y según las publicidades que salgan y, y todo eso, y según los espectadores que haya y, y todo, pues todo depende un poco de, de la suma de todo, chavales. No es lo mismo que una publicidad se vea, la vean 10 personas, que la, esa publicidad la vean 100 espectadores. Entonces, cuanto si tuviera mucha más gente, pues los sorteos serían más de seguido. Pero como somos un canal pequeñito, pues van como, como van. Despacito, eso es. También cuanta más luz envíe, pues la gente. Claro. Eh, de, de, digamos, pensaría, oh, pues hay muchos luz. Se, se están viendo mucha publicidad, entonces... Luis X y dice... Fran, por el Catán. Gracias, Luis. Luis de verdad, enhorabuena. Que has pillado yo uno. Luis X el 392. ¿Qué nivel es el Fishing... Dice... Jo ¿saben qué nivel era en el Fishing planes? Nivel petardo. <risa> <risa> nivel malo, porque me acaba de ver el ridículo. Yo te yo soy... <laughs> no, nivel no creo. 40, rango 6. Buenas, Mario. No, no, te puedo asegurar, jamás hagan... Que han modificado estos peces. O sea, 100% los peces agresivos los han modificado. Ahora mismo. O sea, se, ya se me han ido cinco peces. De que nada más que veo que se mueve el coche, lo tiro y se me van. Se sí, ha ido. Sí, y eso no me pasó anoche, ¿sabes? O sea, que anoche llevo... Bueno, anoche no, llevo entre una semana sacando más de 100 o 200 pejeragartos de esto. Y no se me ha ido ninguno. Y se me han ido hoy cinco, ¿sabes? Venga, hombre, venga, hombre. Y aparte de lo de que te he dicho, el, el flotador no para de moverse de derecha e izquierda, que antiguamente hacía esto, y es que estaba el pez picando, y ahora se claro. mueve, pero no se nota el flotador. No, yo, de, yo de hecho es que no veo ni, ni casi ni mi flotador, y antes se veía gigantesco, una bola gigantesca. Podéis ver los directos anteriores como mi bola de flotador es el mismo y se veía más grande, ahora es más pequeño. Exactamente, eso es la actualización. Lo que pasa es que como está en inglés, pues entonces yo he traducido más o menos por encimita... En lo que corresponde a mi inglés de usuario. Claro, José Eduardo Niño dice: Buenas, Fran, ¡Saluda a Jomas Hagan. Pues nada, saludo de mi parte y de mis compañeros también, que te saludarán, que también están por aquí. Está, estamos todos pescando. Estamos el Chete, el Alex, el Mex. Eso de que todos pescando, el Mex viene en primera, a el avión que viene topándose unas copitas. Una... El Mex no tiene pizza, como no hemos pagado el vuelo en primera. En ¡Me primera Hotel de lujo, <laughs> la habitación esa del anunciar. Pues ahí está, nos está llamando. Ya llegaré, ya llegaré. Eh, chavales, pero he tenido un detalle con el Mex, no lo vais a creer, chavales. Le he puesto, le he comprado una habitación de las más caras que había en el hotel, de aquí del lago Blanquinquín, de Luisiana, de la habitación más cara. Eh, con un pedazo de katana ahí encima de la cama, así en un cuadro. Bueno, va a flipar el mex cuando vea el detalle que le he puesto ahí. Va a flipar, porque a él le encantan los katanas Además, vivo, a ver que cuando entre, que tenga cuidado, que está Ahí vivo. Ahí está. El pero le pescas que es tú, ¿no, Frank? Sí, sí, ese fue tarde? el que pesqué yo, el de esta tarde. Lo he dejado allí. El 3.92, Luis. Este va a costar menos en salir. Pero la foto está bien clarita quién es, a ver, eh, Frank con tu. Pedede. Pedede lagarto. Buenas, Carlitos, gracias por escribirte. Anda, que no se nota. <laughs> el Ali es que me decía, no, se quede del cuello, Frank. Pues si es que tengo un cuellaco. ¿Tú sabes lo que tiene que tirar para sacar ese pez? ¿Vosotros sabéis lo que tiene que tirar? Es brutal, como si tengo el cuello más grande que Fernando Alonso. Para en vez de partir nueces, parto avellanas con el cuello, que son más pequeñas. Parto avellanas. Tú por pones una avellana así y la hago así, y la parto. Alucinar. Luego se la come Dice, me gustaría tener la voz de más hagan pobrecito. Ah, ¿Qué estás diciendo, Pancho? Anda, calla, calla, Pancho. Pancho, anda, anda, anda. Como te, te escuche voz. tu madre. Calla, 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 calla. Tu, tu madre y la demás gente, porque la de más gente estará con mi voz. ¿Qué te parece, Jamás? Me gustaría tener tu voz, dices. Madre mía. Mi voz. Madre bueno, mía. Mientras sea mi voz y no mi cara ni mi edad, digamos, está bien, Ave, pero como quiera también tiene mi cara y mi edad, menos que, que se cambie de planeta, ¿a ver, Ajá. porque hasta los extraterrestres van a hacer primero que van a disparar, ¿a ver. No ocurro, hoy no habrá de junter, fue ayer, ¿vale? Si, no te lo, si te lo perdiste, te recomiendo que lo veas porque ayer fue caza extrema. Vale, cuando digo caza extrema es caza de animales a menos de 20 metros, ¿vale? Muchos sin reclamo, como la cabra. Y no es nada fácil, ¿eh? Tengo que decir que no es nada fácil. Así que verlo que os vais a divertir, ¿vale? Estoy desesperado con la primera. Bueno, es que ya lo dije que es difícil, dice Edgar. Esperando a que me toque el sorteo. Dale ya seguir pescando. Gracias, Edgar. Tienes el 393. Eso sí, hay que decir. Lo digo ya, ¿eh? Si cuando apunto un loot... Me pesca un pescado y se me escapa, el luce se lo borro. No cuenta, ¿eh? Eso es así. Así que tener cuidado cuando mandáis el luce, chavales. Ir diciendo el momento, ir mirando cómo se me escapa. Y bueno, y algún día, como leí algún comentario, bueno, bueno. Y se me escapa un pez, vamos mal. No puedo distraerme. Estamos en Luisiana, cuesta mucho venir aquí al lago Queen y bueno. Porque luego, como te distraiga, tardas una hora en sacar un pescadito de nada, ¿eh? Hombre. Vamos, pedecines. Yo quiero un catán para comer. Dice, buenas, Isaac, 2006. Eso sí, eh. entretenido la paciencia, como siempre decimos. Que eh, parece fácil, está. pero hay que tener un poquito de paciencia, porque a veces te de relajarte un ratito. Es un juego de paciencia, por eso lo jugamos los viernes, para ir relajando ya para lo que viene este fin de semana. Y más que yo que tengo comunión, o sea, Señores, YouTube espectadores, empezar, a mandar Luca, acaba de pillar uno. a mandar Ahora, ahora, aprovechar, aprovechar. Vamos, aprovechar ahora que se le escape, que si no me gana. ¿Qué cabrón. No, no, tira, mira cómo tira para la izquierda, tú. Mira, 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 mira. mira, 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 mira. Sí. Los pescadores más que van a sacar el morro y me ven, todos para la izquierda. Luego ya empieza para la derecha, ¿sabes? Cuando me voy separando. Hay battleground, no ocurro, hoy no estaré, no estaré ni hoy, ni esta noche, ni mañana, ¿vale? Hasta el domingo no habrá. El domingo a lo mejor hay battleground, ¿vale? Pero ya te digo, no estoy. Pero mañana sí que va a haber un vídeo del Battleground, ¿eh? ¿Ya tienes el ticket entonces para el Snout 2017? ¿No? Edgar, me falta la última misión, la del IBEX, que no lo hicimos ayer y esta tarde no he podido jugar porque llega tarde de trabajar. Por cierto, antes Haremos que... Haremos el domingo. Nuestro amigo Tetuani, ¿cómo va de su recuperación? Que hay ¿verdad? que preguntar a ver. Vamos, aquí viene, aquí viene, aquí ver, viene el pececito. Que pongan en el comentario cómo hago hacer que también nos preocupan. Bueno, bueno, cómo bueno, salta. Pues bueno, a ver, qué bonito. No, no, cómo salta el pez, tío. Es que es brutal lo que han hecho, eh. Me sí, encanta. Sí, lo han hecho. Y es más, que este juego ya hemos dicho que es gratis. Que los que hacen las actualizaciones van cobrando los meones de otras cositas y demás. Que trabajan también en condiciones. Bueno, pues está bien, ¿eh? casi 19 kilos. Sí, no voy a ser muy grande porque no digo, no, no tira tampoco. Y dice, ¿A qué te refieres con comunión, Fran? Que mi prima toma la comunión, me tengo ir a la celebración. Bueno, mi prima y mi primo, los dos toman la comunión. Ay, mañana me voy al pueblo. Bueno, me voy esta noche al pueblo a dormir allí con mis padres y mañana por la mañana, ya a las 9 o las 10, nos iremos para, para Cuenca a, a, la, a la celebración. Iremos a la, a la iglesia a ver cómo, cómo toma la comunión, etcétera, etcétera. Y luego, pues al banquete de, de comer, 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 comer. La Saludos, familia, Didac. La comida solo. Bueno, bueno. Ya, bueno. Me ha preguntado mi tía, Frank, ¿qué vas a querer? Pescado o carne, he dicho, tía, ¿no has visto los directos últimamente, tía? ¿Esto cojones de pescado? ¿Qué cojones? Si saco pescado de 50 kilos, dame a mí un filete de ternera de los buenos y ya está ¿Qué cojones va a dar pescado? Y yo me pregunta a mi tía, ¿qué te parece? a me hagan? Que si quiero carne o pescado, yo flipando digo, pero tía, ¿en serio me va a decir que quiero pescado? Y digo, anda, quita, quita, Y tengo unas vacas allí que me dan una veces por morder en el farm y en el lomo de una vaca Yo voy a un ternera, un entreco de los buenos Letoncito bien hecho, vuelta, Hombre, y vuelta. Mañana entre cochas, vale, voy a comer. Ya os mandaré una fotico de cómo se va a poner fran. Vos atentos al Twitter y a las redes sociales, ¿eh? Seguidme todos que os vais a enterar. Como a mí me gusta que no estén muy pasaditos, a ver, A mí me gusta sangroso. Sangre ahí, de punta ahí, pala. Qué tal, a ahí. Ver, ahí Un poquito por el lateral cuando lo corta. Bueno, nada, vamos a sacar los últimos petes que nos vamos a ir ya para, para el backgrade. Ah, bueno, mira qué casualidad ¿Eh? te iba a decir, los uh -huh. sacarás tú, porque. Y acaba de pincharme otro. Ver, me, me salta ¿qué? algún loot. es eh, me lo apunta el Delga. Así dice eh, Ale Fernández: Vamos, esos es loot y la. Esos loot es loo, la distracción para que se escape el pez. Que cabrón, Ale Fernández. No te preocupes, Ale, que ya te la devolveré. Ya, Alex. No puedes. Fernández. El 394, Alex. Y que sepáis que. Te vas a poner fino, me dicen. Nuestro amigo Chete está calladito y no dice nada porque también está con otro pez liado. A ver, que lleva una hora ahí intentando sacarlo. Ya voy yo a por él, tranquilo. Tengo una a mano a 7 que está hombre. ahí calladito, concentrado en el pegue. saben que tú que tienes el papel ahí para no tener que mirar yo ahora lo de. lo del horario, etcétera, etcétera. Ahora cuando puedas te lo vas poniendo ahí en, en orden y ahora cuando cambiamos de posición vas te voy preguntando y vas diciendo sí, horario y tal. Tengo una aquí a 8 metros que la ha pasado como a ti, que te quiere escapar, pero. aquí lo tengo, vale. ¿Qué horario ¿Qué me quiere? ¿El del flagea o el del...? El de la derecha del toque, se los acabo más, más de continuo. El de la derecha, el del árbol. ¿El del árbol? Vale. Bueno, son los dos. Vale. No, yo tampoco, Pancho. Yo cuando saco peces de la vida real, siempre me mi pueblo los he devuelto. A no ser, voy a decir la verdad, toda la vida he devuelto todos los peces... Bueno, he devuelto, los he llevado a los, a los familiares, mis padres, mi madre... Pero cuando mi padre ya estaba harto de comer truchas y demás, decía... Ya no quiero más, que estoy todos los días comiendo el pescado. Se los tenía que dar a... A los vecinos, ¿vale? Porque se lo tiene que dar a los vecinos por camino. Pero solo me comí un pez. Saqué una trucha en vez de blanca, la carne blanca de la trucha. En... Saqué una trucha con la carne rosa. Una trucha rosada, con la carne rosada. A salmonada. Se le llama a mi pueblo, una trucha salmonada. Buenísima. Y mi madre me dijo, Fran, seguro que no la quieres probar. Que esto no. No hay todos los días, no se saca todos los días y está diferente. Y me hizo mi madre, creo que fue a la naranja o al limón. Le puse así limones así trinchados por la. Sí, por el lomo. Y... Puse ahí limoncico o naranja, no me acuerdo. Limón y naranja, no sé, algo así. en al horno. Una trucha más buena. Y fue la única vez que comí truchazo. sí. Fue dos cosas con los dedos. Porque a mí las espinas me da como yuyu. No me lo puedo creer, de verdad, Jomas Sagan Otro que se te ha escapado. Es que sí, el... nano, que no es normal. Que esto no es normal. No estoy Pero... en el juego. A ver, me salió el mapa. Sí, sí. Sino... Pero ni un segundo, Jomas Sagan, Como te lo cuento, lanzar ni un segundo que, la, que se acache y ya está. O sea, algo han tocado aquí. Bueno, me parece bien que sea más difícil sacarlo, la verdad. Sí. Eh, David Geda, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, David Geda? ¿Cómo va? Vamos a ver. Que vamos a tener en ya con, con el chiquillo. Con el horario. Eh, tú estás en semi-nublado y yo en nublado. No, no, yo estoy en la nube entera, sin sol, ni nubes, ni rayos, ni truenos. Está igual que yo ahora. Yo tengo todo nublado, 24 grados. Pues como no nos cambie el tiempo, no, no tenemos horario. Ah, claro, pues yo llamamos? me cambio, yo me cambio, tú. ¿De cómo se envían los luz? Didac, lo tienen en la descripción, es un enlace que le das ahí, te registran esa página y ya está. Escribes el mensajito, saldrá en pantalla y los peces serán súper grandes y gordos. Podemos ir a probar fuerte. Arajo más Hagan para Fran no. No, no, tú arajo más y el horario, yo cambio el horario. A mí me da igual que te que pagar una moneda para cambiar de día. Yo cambio, si hace falta, para que vean un pez. Sí, pero... Sí, no, te, no te va a cobrar moned te va a cobrar 1500, pero tienes que ver que, que día es el siguiente y a mí me salta igual, en nublado. ¿Pero nublado también no se pescan en nublado en ningún lado? No, en est estos dos peces no, en semi y en sol. A la ¿Ah? en sol por la tarde de 7 a 9 Y en semi nublado de 5 a 7 a Verlo, a verlo a verlo, verlo. Estos peces son más complicados A ver, Luisiana, abre cabeza plana Sí, no. no, sí que tiene horario Homasagan Lo de nublado, sí, ambiente, sí. No, no, no lo tengo, de todas maneras, nos vamos para allá, ¿no? Sí, espérate, un loot de Tetuani que dice ¿Qué Este loot es para que le des el pez para comer a mi Homasagan Gracias Tetuani, tienes el 3,95 Tetuani Te lo digo ahora, ahora mismo Homasagan, te digo, déjame un momento y te digo yo La ubicación Gracias, te Vale, te 40, 1, 40. Con sol solo se puede sacar de 5 a 7. Con sol y nube, que es el azul, de 5 a 7. Y nublado se pueden sacar hasta las 11 de la mañana. Así que vámonos para allá. Vale. A las 11 de la mañana, como se hagan. Ok. Vale. Bueno, para allá. ¿Cuál es el mejor lugar para cazar a cola blanca en el de Clásico? Los primeros dos mapitas, creo. Los primeros dos mapitas están muy bien para el cola blanca. Point. Sí, los están por ahí, están muy bien. Vamos para allá. Vale, posición para, para el bagre de, de, de cabeza plana. O bagre o oliva. El, el bagre de cabeza plana no. Sí, como que no. El, Toda la vida. El oliva Oliva o cabeza plana, es así, cabeza plana. Ah, cabeza plana. Que yo sepa, sí, yo vine al internet pone cabeza plana. El, el, mira, el, es el bagre oliva. El bagre flat, head. geat es cabeza, head. cabeza flat, cabeza plana. Este no, es pues el que ya. vamos a pescar ahora, mirar chavales. Yo sabía eso, el flagea por el nombre, sí, pero no la traducción. Sí, porque ya... yo lo tengo en la traducción. Vale. Me imagino, David Geda, que estás lía con el trabajo. Vale. Ubicación, ya hemos explicado las horas, ¿vale? Aunque las vamos a explicar otro, otro poquito más, por si queda... Pues si no ha quedado claro, ¿vale? Las horas del Flaggeat, cabeza plana, bagre eh, verde, hemos dicho. Oliva, que diga. Es esto, ¿vale? A ver que me ponga yo aquí bien. Son, eh, de, con tiempo soleado, de 5 a 7, ¿vale? Con tiempo soleado. Y luego, de eh, es, eh, 5 de la tarde a 9 de la noche, ¿vale? Se pueden sacar con soleado. Con nublado, 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 nublado. De 5 de la mañana a 11 de, de la mañana. Y ya está. Y luego, con tiempo semi-nublado, que es sol y nube, se puede pescar desde las 5 hasta las 7 de la mañana. Y de las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde, ¿vale? Ahí clarito y clarinete lo hemos dejado. ¿Cómo hay que poner? 1.40 de profundidad, chavales. Mismo anzuelo, todo igual. 1.40 de profundidad. ¿Vale? 1.41, 1.40. Misma carne. No vamos a cambiar nada de, de carne, ¿vale? De con el siner. Y lanzamos, como veis, la ubicación ha sido esta de aquí abajo, ¿vale? Venimos aquí esta de aquí abajo. ¿Vale? Enfrente de donde estamos. Si os dais cuenta, nosotros estamos ahí enfrente. Y lanzamos donde ha lanzado nuestro amigo Saga, Allí unos 40 metros, más o menos entre, entre las dos cositas que hay en el árbol a la izquierda. ¿Veis que tiene como dos maderitas? Dos palitos que salen así para arriba. Pues entre media de los dos, más o menos. Tampoco hay que falta ser exacto. Y a 40 metros de longitud, de 40 para abajo, ¿vale? Yo lo he llegado a sacar a 37, a 36, a 35, a 41. Pero cerca siempre de 40, ¿vale, chavales? Sí, en, en Red Fighter también hay bastantes, Luis, de pro. Que yo hice un directo allí, también sacamos bastante. Que te he muy para la derecha. Yo tengo ahora mismo el Camp Bite de 3 metros y medio, 6-0, azul y blanco. Te acabo de enganchar el primero. Ah, vale, que llevas el, el Camp Bite, ¿verdad? Yo voy a probar con la otra, a ver, para que no. Sí, él va a probar con el crank Bite, ¿vale? Nosotros estamos probando la corcho, ¿vale? Se puede sacar de las dos formas, pero también cambiaremos. Mira, mira cómo viene, mira cómo viene. Estos también son pesados, ¿eh? Hay que decir que son grandes. Chao, Frank, que directo ahí más tarde. Ninguno, Pancho, hasta el domingo no habrá directos. Me voy al pueblo de, de celebraciones. Y el otro que también se suele utilizar es el de dos metros y medio, de anzuelo 6-0, que se le llama Lemon, porque es amarillo. Un tequileto, no está mal, no está mal. O sea, está bien, está bien. Bueno, no es de 31. Es que de trofeo, creo que no, solo se saca con sol, creo. ¿eh? O sea, según está viendo yo, de trofeo solo sale en sol. Eh, no es el único que sacamos ayer de 31 kilos. Esta y un nuevo look de Álvaro Sáez que dice: Fran, has dado la, la exclusiva de la noticia que te he dicho esta tarde. Cuenta, cuenta, Álvaro Sáez. A ver. Ahí está para la noticia, ¿verdad, Es Que no te lo he comentado. Es que a Álvaro Sáez le van a poner ya una, unas nuevas prótesis, unas nuevas andaduras para andar ya por ahí, por la calle y por todas las. ¿Qué te parece? ¡Hombre! Esa es una excelente noticia, Álvaro. ¡Un abrazo! Y venga con esa rehabilitación, Hay, que sabemos son duras pero no imposibles. Ahora quiero ver fotos de todas, Motos, las, de, de todas las calles, de todos los parques, de todas las de, de fuentes que haya por tu pueblo, Álvaro. Todos los días tienes que mandar, de... sí. no he llegado hasta Fuente, una fotico. Y, y Fuente, y Fuente, o sea, Fuente, todo lo que pille de su pueblo de fotos hechas por él. Me claro, para que vea que ha andado y que ha movido y digo, hostia, qué bien le va. A ver, que aquí se le manda ánimo desde desde los más hondo del corazón, a ver. Me lleva otro el Homage me tiene que ponerme aquello yo uh -huh. Lo siento ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien, es que se me ha quedado el, el aire me ha movido el corcho un poquito para la derecha Por ahí me están picando, ahí me están picando, ahí me están picando Sí, no, no, ya lo tengo, ya lo tengo por ahí, ya lo tengo por ahí ¡Eh, lo tengo! Lo tengo, Jo Ahí está Yo me aparto un poquillo a la izquierda para que quepamos los dos, porque tú sabes que yo... Ocupas mucho ya, lo sé Ya ocupo yo bastante, a ver Mira cómo tira nuestro bagre te tira un poquito menos que el catanes, que es decir que también son un poquito más pequeños. Mi mujer no quiere ir a comprarme camiseta, ¿a ver? Porque, claro, tiene que comprar dos camisetas. Hay que cortarle por un lateral a una y por otra otra. Y cocerlas para que yo pueda entrar en la camiseta, a ver, Son dos camisetas las que me tengo que poner. <laughs> es verdad, Álvaro, ¿sabes? El 396, que se me olvida. Lo toca ahí así. Me gusta cuando que estéis atentos y cuando se me olvide. Fran, ¿por qué no se trata de descargar el. ¿Por qué se traba? La descarga de phasing planes Pues ni idea. A mí se me descargó muy bien de Destin, la verdad, descargado de Destin. Se te, echa de, se, te echa, se te echará de menos, Fran. Y a los demás compañeros. Gracias, Jesús Carrillo. Nada, pero ya veis, el domingo está aquí otra vez. Y mañana habrá vídeo para que no os olvidéis de mí, no os preocupéis. Pues muchas gracias y agradecido porque se nos eche de menos. Ahí está. Ya habéis visto, ¿no? Como hemos, hemos sacado el primer pececito. Vale, volvemos a repetir: 1.40, Siner 4.0 sin 4, 0, y a 40 metros de, la, de longitud para abajo, allí. Vale, pero para que el aire, como se me lo mueve para la derecha, me a lanzar un poquito más para la izquierda, a ver. Sí. Perfecto, macho. Ahora sí, que no lance, Fran. Me nota que tengo una zurda para batir mierda, macho. Tengo una zurda. <laughs> madre, madre, madre tú. Sí, porque con la derecha escribe los números de los looks ¿no? yo, 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 yo tuve espectadores mandan, ¿no? Hombre, caro, voy a mirar a ver si no me falta ninguno, yo estoy, no. Tetuani, Alex Fernández, Tetuani y Álvaro Sainz. Vale, tengo todos apuntaditos, todo bien. No se me olvida ninguno. Bueno, no máquina, no máquina. Y más que a ir a ver a la mamá, ya veréis, vaya a venir con las pilas recargadas el domingo, chavales, no me ves ni a reconocer. Voy a ver a la mamá, que llevo ya un mes y algo sin verla ya. Ya toca. va a venir hasta con barba. Otra sí, porque vez. hoy me la, me la ha fijado. La novia hizo. Bueno, no, te presentarás allá en la comunión con la barba, Digo, mira que va. Ya me la ha Digo, pa' que mis youtubers espectadores se van a enfadar, mi Alex Hernández y todo. Pero, chavis, dice? Que no y de qué es mejor que se enfaden ellos o que me enfaden yo. Digo, no, no, que te enfade, se enfaden ellos, que den por culo. <laughs> oh, gracias. Claro, no, hostia, tú no has visto a la Lisa de enfadar. Vale, de verdad, tú no has visto a la Lisa de Da miedo. Te he visto a la de REC, a la, a la Fiona de REC, que le salía por las orejas un muy topo. Esto, esto es peor aún. Parece que se ha comido 10 chiles de Mex. Mex. Me otro, 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 otro. Creo que lo han hecho por exceso de pasajeros en el sí. avión. mesa he dormía ahí en el spa. Si le han puesto un spa en el avión a mí. ¿tú qué estás pensando, Masaga? Tú no te preocupes, por eso que le está más bien que todas las cosas. Hombre, no, yo es que creía que había aterrizado ya, pero por lo visto sigue en el avión porque tiene los teléfonos para. No, no, si el, si el avión ha aterrizado, pero se ha quedado en el spa. ¿Sí? Cualquiera lo saca. Si han ido a las azafatas, por favor, jo, señor José Antonio Márquez, salga del avión. Nos hemos aterrizado sí. hace ya dos horas. Que a mí no me sacas de aquí del Jacuzzi, que a mí me dejas aquí, que yo estoy aquí metido, que lo he pagado. Y hasta ahí metido, no sale. Por con la caña de pesca bueno. ese sí, grandecito, sí, sí, Es grandecito, el que viene ¿Tú crees? Siendo, ¿eh? Creo. No, no, tirar, tira, ¿eh? No, dice, "Ve, se ve grandecito." Buenas Ángel Rodríguez, la pesca va espectacular y para Luis de Proquis de Fran juegas fútbol, la verdad que no puedo hacer mucho deporte. El deporte que más he hecho en mi vida ha sido la caza y la pesca. ¿Y eso sí, yo No, eso no, debo dormir poco, no me gusta. Pero la, el, el fishing el y la pesca el... Sí, la caza y la ¿cómo que no? La pesca y la pesca deporte. La vida. Ya, ya, ya lo sé. Eso, que la caza He eh, hecho la caza y pesca y luego frontón, frontenis. No sé si se lo que es o si se llama así en vuestros lados. No es de trofeo. Oh, hombre, hombre, la hombre, 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 hagan, Sagan. Jomás hagan, tus palabras me hacen daño ya incluso. Oh, vaya hombre de trofeo, pero tú que te has pensado, ¿por qué qué que vengo yo aquí? para pa acompañarme a mí, están los dos en trofeo, No, 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 en no, no vengo aquí a sacar. Yo vengo a quitarte los de trofeo, exactamente. venía eso. Sí, no, ya lo veo, ya lo veo. Vamos para allá, por otro, vámonos. Por eso, frontenis, chavales, es como el tenis, pero con una pared. De... Tienes que pegar a la pared y hay una línea. No sé, es que no sé cómo se llama frontenis, creo que se llama realmente. Sí, frontenis, o frontón sin raquetas. Como que, no, que sin raquetas? No, front, eh, Bueno, sí, claro. eh, pelota a mano. ¿No? Pelota a mano, ¿No? sí. sí. Pelota a mano, pero yo digo con raqueta, frontón. Eso es lo que yo practicaba en el pueblo, sobre todo, de deporte. Y aparte de eso, me caí con la moto bastante joven, con 14 años o 15, y la verdad que. Que me jodí la rodilla, me la fastidie y desde aquel día hasta hoy, pues no soy el mismo corriendo ni haciendo nada. Me duele enseguida, no puedo casi conducir, o sea, se ve, la tengo fastidita. Entonces ya no hice más deporte por lo mismo. De hecho me fastidia hasta conduciendo en Eurotrus si y toco el embrague mucho, se me hincha y toda la rodilla y, y me molesta, o sea, imagínate. Hasta donde llego ya. O sea, no me toca ir al hospital, pero a ver quién va por el hospital, a que me abran la rodilla y me corten ahí algo. Tú calla, calla, nada más de pensarlo me da vértigo, me da vértigo. Pero algún día me va a tocar. Llegará el día que diga la rodilla. es Franca, hasta aquí hemos llegado ya. Ya has acabado el chollo. Ya terminó, tío. Soy sí yo. Omago Cray no, no, no. dice: Hoy cazarás con la escopeta. Hoy no cazaré con la escopeta porque no, no estaré. Pero el próximo día sí cazaremos más veces con la escopeta. De hecho, tienes un directo muy bonito, Omago Cray. De la caza menor que hicimos, creo, en el de Hunter Clásico hace dos episodios, si no me equivoco. Con los faisanes y conejos. Muy, muy chulo, ¿vale? O sea que te, te lo vas a divertir, la verdad, te lo digo. Ya tengo otro, Saga. Otro ya. los dos caros. Lo dudaba, lo dudaba Ya pueden venir aquí, ya pueden venir aquí. Ay, madre. ya pueden venirme. El plan el, el lo que hace es tirarlo a una a jaula. A ver, que tiene allí, justo allí. Ahí. Está mex por debajo y se os engancha el anzuelo. Nada, nada. Envidia, 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 envidia. <laughs> No, no, luego, ves, te dado cuenta Como lo de la imagen que he dicho que hay que poner al principio del directo ¿Verdad? Por favor, no intenten imitar Nada de este directo en casa, porque es que luego la gente Se me pone como el Alex Estos brighton chinaos ¿Qué te parece? No, esto no puede ser, Alex, esto no puede ser Mira, 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 has alcanzado el nuevo logro Titánico de Bash, titánico, chaval Madre Madre, que me he puesto la cabeza Madre, loco De titánico nada Logro titanio, ¿eh? Vamos, cállate, Joma, eh, ¡Sagan, que la gente no lo ve, cállate. <laughs> es que he leído titanio y digo, ¿qué mierda es eso? Titánico mola más. Pues vaya, que es verdad, es titánico, porque antes te ha tirado, te ha tirado un montón de tiempo para sacar el otro. Ay, ¿eh? Grande, a ver. Los esfuerzos son. <laughs> ya, ya, aquí. ya, ya no recompongas <laughs> Mira, 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 ahí mi logro. Captura cierta cantidad de los peces, vaya. gato. La, la, la hostia leche. Tengo mala, tengo mala noticia para ti, Frank. ¿Qué ha pasado? 212 kilos en mi bolsa. Ya no puedo pescar más, ya tengo que liberarlo. Y una lástima, a ver si me sale un único. Pues sí. Pues libera uno y déjate espacio para uno. ¿Y cuál libero? Si son todos grandes. Pues ¿Y el más pequeño. A decir una cosa. Ala, mira, Cuando y lo uno y. Sí, y ya se ya puede lo liberar pero, directamente. Bueno, ya que estamos, vamos a hacer... Para que sepan también cómo lo tienen que hacer... Yo voy a probar con el bite. El Mariano Ezequiel se mea. A ver de qué se mea el Mariano Ezequiel. qué le ha pasado. El próximo ya veremos. Carlos en eh, Gueva Miranda está, co está compartiendo, ¿eh? ¿Qué ha hecho nuestro Carlito? A ver. ¿Usted es el Carlito de Firenet, que está por ahí escondido. A ver qué ha hecho. Fran. Dime, dígame, dígame. Que entonces está como yo, con las piernas cruzadas. A ver, porque yo también me estoy meando, pero no puedo ir. Para que no se me escapen. Así también ellos también, porque como sabréis, yo utilizo mando, pero solo para las vibraciones de cuando pican. Que dándole, lo que ha dicho Alex, dándole a la I, puedes mirar un, pe un pez de los tuyos que sea más chiquitillo, que no te dé tanto, que saque la liberación de, la, de los 200, por ejemplo, yo tendría que quitar un pez de más de 12 kilos. Y ahí no me va a merecer la pena, no sé, que saque uno de 20 o 30 kilos. Y así saben cómo van ellos, a ver, porque también no es solo decir dónde pescáis, sino también deciros algunos truquillos, algunas cosas y configuraciones del juego, claro, los, los teclados, los botones que hay que tocar para una cosa y claro. otra. Vamos a ver. Dice visto. Franco que ese ñuelo sale más, sale más el bass grande con el Cranbais, creo yo. El bass sale más con el crank, Con el Cranbite se sacan muy bien, de hecho. El lanzar y sacar. Con el dos y medio de dos, partido por cero, Danzulo. Ya le he puesto el 2,5 Lemon de 4 partidos 0 para intentar sacar el bagre que está sacando también nuestro amigo Jomasagan este sí, con esta forma, ¿vale? Bueno, John Benny. Tú todavía ese no lo. El de 6-0 no lo. No, el de 6-0, el anzuelo 6-0 no es que no lo tengo. Por ese motivo no, no tengo nivel. Pero bueno, ayer saqué unos cuantos, ¿eh? No me acuerdo si fue con este Lemon o fue con el. Sí, sí, fue con ese. Con el otro. El anzuelo era de 4-0, ¿no? Sí. Sí, no recuerdo más. Es que voy a cambiar yo ahora a lo tuyo y tú a lo mío para que vea que. Sí. Buenas Alberto Osorio, dime, que no te había escuchado. No, 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 está bien, está bien, está bien. Ah, vale, vale. Estoy leyendo los mensajes. Ah. ¿Cómo hace lo del cambio de sueño rápido? Lo han puesto hoy Carlos García. ¿Se hace con la Q o con la Z? Con la, Z, con la Q cambia las cañas, con la Z cambia los, los alimentos. Bueno, el cebo. Cebo. Voy a ponerme más, más por aquí, a ver. Había pegado yo a... no, no no tranquilo no, aquí estoy bien como me no no si aquí lo saqué yo ayer por aquí yo ayer no me puse en un momento en tu lado y yo saqué como churros es por yo creo que es por el cambay con este pica el menos por el, el cambay lo menos sí. el lemon, el le... me pica más con el rojo que con el lemon no, me... no digas por qué pero creo pues... que sí es así dice nuestro amigo John Witch Catcher 2 dice Fran esta noche al directo de la de algo cómo hay directo de algo no esta noche no habrá directo porque no estoy habrá el domingo vale mañana habrá vídeo y me tomo descanso para ver a los papas vale de 25 espectadores, 62 likes. Felicidades. Gracias, Pancho. saludo Dice nuestro amigo Joan Beni. Dice, buenas, ahí hay luz estos días. No he podido estar en casi ningún directo por el examen. No te preocupes, Joan Beni. Tienes el 397. A ver que saquemos esto y te lo apunto. A ver si me sale alguno. Joan Beni. Yo creo que, no sé si, no, no me acuerdo si era lo del Tienes para el carambite. ¿O por qué? Es? A ver. Y Blanco no tiene ninguno de estas medidas? Uf, no, a Fully Blanco no tengo ninguno. ¿El horario? No, no, el, el, el horario no es, lo he sacado el otro, es... Vale, ale, ponle pues ya el pescado que te está dando cuenta, a ver que te lo estamos quitando. <laughs> Estoy intentando sacar el único del Missouri. A no, es de 3,5 por 2, no sé nada. No, yo ayer lo sacaba. Saqué unos cuantos, tampoco es que saque mucho porque eh, tampoco probé. Estos son más. Hombre, no salen como el Katang, un poquillo más lentito porque son de comer más florillo pero. No, pero que lo saqué bastante bien, la verdad, ya. Pasado aquí, ¿Te me han robado la caña. Me van a robar la caña. Eh, menos 10 ya, madre mía. ¿Qué tal va los ñolos de superficie? Va muy bien, Aaron. twitch Son de los mejores, a mí son los que más me gustan. A ver si tenemos suerte y pica alguno. Uh -huh. Sí, habrá visto que, hombre, Dos o 3 picado yo con. con el sí, pero by. el problema es que tienes, como dices, tú tienes la zona y si no lanzas en la zona. No. Se ha pescado los dos, tanto con el flotador, Flot, como el CB, Cambrai. Hemos pescado los dos, lo que pasa que siempre no es, es lo que decimos. Para los caballeros, muchas gracias por suscribirte. Bienvenido al canal, ya la manada. A veces pican y otras veces, pues no pican, tardan un poquillo más, el horario, un poquillo que te muevas. en la zona, a ver. No, no, así es, así es. a aquí a ver si. Y le cojo el truquillo. Yo sé que ayer, conforme me saqué el primero, sin moverme, saqué todos. Ver, eh. Sí, entre los dos. Entre los dos huequecitos. Sí. Y siempre pasando por la, la de las plantas de la derecha. Uh -huh. A ver si ahora quiere venir y. Ya lleva, yo lo saqué con los dos, con, tanto con el rojo como con el lemon. Saqué ayer los. Los flageados ¿no? Sí, los Ahora, Como tenemos tan mala suerte, ahora seguro que no saldrá ninguno. Por supuesto, Álvaro Caballero, que seguimos subiendo este juego. Todos los viernes ya sabéis que todos los viernes hay directo fijo del Fishing Planet. Un directo a la semana. Que será de a lo menos otro mapa, dependiendo de cuándo... Sí, o repetiremos y... mapas. A lo mejor habrá un directo que sea por pez Como hoy teníamos que dedicarle el Catan casi solo entero. Iremos cambiando. Nada, no, quieren hoy, hoy picar tú. No. Voy a poner el lemon. ¿Ya? Con el cranberry. no me van a picar hoy. les acuerdo a nuestro esparraguito, a ver si nos ayuda. De voy a mostrar el espárrago que me veis de. al pueblo, para que vean cómo está el espárrago ya de grande. Mirar, 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 chavalines, mirar el esparraguito, eh. Anda que no ha hecho hoja, anda que no se nota, dice la novia, no, que yo no veo que crezca, digo, no, mira el primer directo y verás. Cuando le enseñaba al Juan al pez, dice que no se nota, madre. Mm. de nuestro amigo Diego Calambre. buenas no noches a todos, llego un poco tarde, no te preocupes calambre lo importante siempre es llegar pues para, el, para el flotador me parece que no está muy activo a ver no y vela muchas gracias por suscribirte bienvenido al canal de la manada y dice nuestro amigo joker gamer a qué jugarás esta noche podría jugar a euro truck esta noche no voy a estar si no toca euro truck ya sabéis que los viernes para la noche hay euro truck pero no voy a estar vale lo pasaremos a la semana que viene Personal el móvil Ah, eh, Digi que ha, eh, me has seguido en Twitter, muchas gracias a Digibela también por suscribirte y seguirme en Twitter, un crack. Muchas gracias, digo, me ha llegado aquí algo yo. Y me, creo que me había seguido alguien más en. A ver, no. No quieres no, ali, no, no, voy a poner otra vez el, el corcho, porque con el cranby estoy no. Oye, tú con el cranby no y yo con el corcho no. Porque me queda media horita para las once. Con el corcho lo he sacado bastante rápido, ¿eh? Y... Este ha de mariconada, no menos chavales. Vamos a sacar el último pez de la noche. Que me tengo que ir a cenar, chavales, que me voy al pueblo ya a estas horas, ¿eh? Voy a llegar ahí de noche. Tengo que tener cuidado y cuanto antes cene y me vaya, antes llegaré. Que de que llega allí son dos horas y pico, dos horas y media al pueblo, ¿eh? Hasta las doce y algo no llegaré. Y hay que tener cuidado con las carreteras. Ahí está. Tranquilito, que llega tienes que llegar. No ha llegar el primero, A ver. No, no, si, si nadie va a ir. Nadie va a adelantar. Solo me falta por y llegar yo. Ir a todo gas, ¿eh? No eso es una película, Mex. Por eso no le pises, el, no te vayas a sentir a todo gas y, y pisarle ay, el, el, el este el acelerador, tío. Ay, tú sabes Mex, que eso no ocurre. Uy, estoy escuchando la puerta del garaje, está viniendo la novia. Madre. De ¡Madre! Manera... Me están dando el chucho ya de dormir. Imagínate, me están dando el chucho, ¿eh? Mala, mala pesca no hemos hecho. A ver, hemos pescado. Hostia, 100 kilos de peces, ¿eh? Claro, aparte, tú has pescado dos de trofeo, que ya has visto los... ellos que se pescan, dos de trofeo yo uno. Y aquí también hemos pescado tú uno de trofeo y yo todavía ninguno. Exacto, no, no, por eso digo que. Que, que se es... pesca. Que la gente ha visto el tutorial, ¿cómo se puede sacar aquí todos los pececitos? Y como también. A veces, pues no se da tan bien como eso, pero esto es la pesca, en verdad. Pero llevo media hora comiendo, me dice: Buen viaje, Fran, sin prisa, gracias, Aaron. Hemos sin prisa, te digo, despacito. Tranquilamente, escuchando música de la buena. Y para allá. a ver a mis padres. Y si te ve un coche de la Guardia Civil, tú. Yo saludo, te para, como siempre. ¿tú te ¿Qué pasa, señor Lechuguino? Le digo: ¿Qué pasa, señor Lechuguino? Buenas noches. Y te dirá. buenas noches, señor Frankain. ¿Dónde está Omazaga, que nos acaban de llamar desde una carnicería, que acaban de robar una vaca, a ver? Me salen para allá pitando y me dejan en paz, ahí estamos. Y ya sale, dice, usted está en el pueblo que la está haciendo para mañana, para la comunión que tiene mi sobrina. <laughs> Hombre, que no es para comer, que es para hacerla para ustedes. La mía la tengo yo, aparte, criándola en otro lado. Vamos, pica. Y como... Hay que decir... Dentro de nuestra broma, comer con prudencia y moderación. Igual tanto comida como bebida. Y no es atragante, ¿no? Ahí está. Ahí está, despacito y, y demás. Si viene Estamos el y le saludo. Por supuesto que viene él y escucha el, el, la puerta de garaje, así que no tardará en venir. va o sea, que a lo mejor ha, ha, ha metido el coche al garaje y ha dicho, hostia, no, que nos tenemos que ir al pueblo y ahora tengo que quitar el coche para salir el de Fran. Entonces no sé yo qué. O habrá ido a despedirse de sus padres, no sé qué estar haciendo. Bueno, Jesús Requena. No voy a lanzar el último lanza, el último pez que quiero sacar. Me ha picado, Joma pero se me ha escapado. Pero se ha escapado. Sí, están los piques ya más con más cuidadito, a ver. Yo ya es que he perdido casi el horario. El ah, lo... yo me había extrañado, pensaba que había dicho que había perdido las ganas de comer, digo, ¿cómo? No, he perdido el horario y el reloj que se me ha caído el agua, a ver, si lo pesco. He me he a mí que Joma hagan perdiera las ganas de comer, digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo te comes eso? Dice: Este Macán. juego está en inglés o está traducido al castellano? Está traducido al castellano, eh, casi todo. Eh. No te puedo decir que no te encuentres algunas cosas claro. que no, pero casi todo está traducido al castellano. El, la parte de la zona de los tutoriales que está a la derechita, la barra de herramienta, cuando vas pinchando para ver cómo funciona, porque también está explicado ahí. Pero claro, nosotros lo decimos en español, pero ahí sí está escrito en inglés. Eh. Es lo único que está, digamos, sin traducir algunas cosas, no todo. Por supuesto ahora, aunque pesco la vida real, he pescado en el río Gabriel de Cuenca de, de Castilla-La Mancha, he pescado trucha. Otra vez, Homasán, ¿qué está pasando? Pican y despican, pican y despican, han puesto algo raro de los peces, tío, esto no me ha pasado en la vida. Pues la actualización que sí, le han sí, hecho... Sí. Más difícil, más, eh? más dificilita para que no... Vamos, 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 muerde, muerde. Ponle a veces a 41. No, no sé el qué lo... el a ver, a lo mejor es que no ve bien el anzuelo a 40, no se lo pone con Hola, Cari, ya nos vamos. Espérate, que saque un pez más. Un pez más, un pez más, Cari, un pez más, un pez más. ¡Madre mía, un pez, un pez, Cari, déjame un pez más. Que hay que hacer un montón de cosas. Un pez, un pez. Hala, exagerada. Saludos. Eli. Vamos. Uy, ya está con las pisas. Por eso se lo digo despacito, para no ponerla sí. nerviosa y que te nada a ti. No te metes el puerta, acuérdate. Claro. Mete todo, que no se te olvide nada. Vamos. Tú tampoco, tú tampoco te olvides de ir, Frank. No, no, yo tengo que ir a ver quién lleva mi coche, si no. El coche mío no se lo deja a nadie, es intransferible. Único e intransferible. El León se queda solo. Ay, ¿qué lo vamos a hacer? El León ya no me lo llevo más al pueblo, que ya me la lié una vez, no me la va a liar más. Yo puse a pelear hasta con el pastor alemán, así que no quiero más. ¿Y quién ganó? León. Oye, León, porque el pastor alemán no lo hacía nada. <laughs> el pastor alemán quieto, ¿sabes? El perro de mi padre quieto y el, el, el gato venga a tirarse a los ojos. Sin hacer nada el perro, solo porque se arrimó a mi madre y el gato dijo, ¿cómo? Yo, papi, que no me quieren pica más porque saben que tengo la bolsa llena y dirán, ¿para qué vamos a estar uh -huh. ahí apretujados a ver esa bolsa? Tú llévatela, eh, vaciela y la vendemos. Yo lo tengo de un lado a otro, me pican, me pican, me pican, pero... Están tocando, tocando, pero no quieren, chavales, no quieren. Me toca ir, me toca ir. Vamos, el último pez. Pica, desgraciadis. A ver. Está tocando un poco, pero no quiere. Pero ya. Hoy nuestra despedida va a ser con las manos vacías. Te paso, sí. Me toca ir, ya. Como decimos, mañana más y mejor. Hombre, ya está. Ah, voy a recoger ya porque no, esto no. Que me toque ir, que me toque ir. Tomamos el café y nos vamos. Ahí está. Bueno, chavales, como siempre, vamos a despedir al directo con nuestro amigo Jomasaga, que es el que más cerca tengo aquí. Vamos a darle un cañazo. Toma, joder, toma. Toma, toma. Así que muchas gracias Como hagan por otro tutorial que hemos hecho más por aquí Que por compartir toda la información y todas las cositas Muchas gracias como hagan Pues nada, gracias a ti y a nuestros YouTube espectadores Por vernos y esperemos que se hayan divertido Está, como no, no podía faltar Tampoco que nos despidiéramos de quién, de quién, de quién De nuestro Ale Fernández El pequeño de la familia, el marzorrete Buenas Ale, muchas gracias por estar por aquí Y por haber moderado el chat también feliz. Dinos, Alex, que no se te había escuchado, dinos, dinos, a ver, cuéntanos ¿Qué, qué, qué, qué. ¿Qué? Que nada, que el placer ha sido mío El placer ha sido tuyo, ¿de qué? De estar aquí Ah, vale, vale, que se me ha olvidado, perdóname, perdónale, es que llevo un cabezón orgullo, uy, Tengo una cabeza hoy También, como no, vamos a despedirnos con... Sí, sí, hay que llevar al psicólogo Vamos a despedir también el directo con nuestro Jorge Antonio Márquez Martínez Con nuestro mexicano loco, con nuestro mes. Muchas gracias, Mes, por haber estado otro día más por aquí no, pues gracias a todos y buena pesca. Hoy hubo mucho éxito y pues yo sigo con el vuelo retrasado. Sí, que hemos dicho, mes que estás metido ahí en la sauna y no quiere salir. Que te hemos llevado un avión de primera clase. Ándale, pues. Me ha llamado la azafata, que están diciendo. maneja con precaución, ¿eh? Hombre, caro. ¿Sabes, me ha llamado la azafata? Me ha dicho, Fran, llevo media hora. El vuelo ha llegado ya al sitio hace dos horas. Y el Mec no quiere salir de la sauna. Le estoy diciendo, señor Mec, no, el destino no, ya hemos llegado a su destino. No, por favor, salga del avión. Estamos hartas de estar aquí. Y el Mec, que no, que yo no salgo de aquí, que me han pagado el este, que yo me quedo aquí. Se ha agarrado allí a la sauna y no sale. Eso Es lo que ver, me han dicho, Mec Ah, no yo, es pero... cierto, no es mentira. Ah, vale, mentira. entonces me están engañando las zafatas para cobrarme del doble. que qué, qué, qué malas, qué malas, qué malas. Bueno, no como no vamos a despedirnos también de nuestro Chete de la curva. Muchas gracias Chete por haber estado por aquí. Gracias a ti y a toda la familia. Adiós. Está. Chicos. Así que nada chavales, nos despedimos. Y lo dicho, mañana no habrá directo, pero habrá vídeo. Y nos vemos el domingo chavales. Chao, chao. -cha Adiós, bye.